Hoy viajamos 36 kilómetros hasta el distrito de Pejiballe de Pérez Celedón para ver el caso que nos envían los vecinos de esa comunidad y que exponemos aquí en nuestra sección Usted Denuncia. El caso es de un camino. La calle que pasa frente al colegio de la comunidad está en muy malas condiciones y eso los tiene preocupados. Hasta reportan que se han producido varios incidentes por el mal estado de ese trayecto, uno de los más transitados de esa zona. Yo, como muchos vecinos de acá, de la comunidad, por el gran problema existente que hay en esa entrada del colegio, que está en muy mal estado, hemos tenido ya algunos accidentes por motivo de que las personas quieren evadir los huecos y al evadir un hueco se van al otro lado contravía y ya han habido problemas. Don Bernardo Murillo comenta que son muchos los vehículos que pasan por este punto y es una vía que comunica con otros sectores importantes de esa región de nuestro cantón. Necesitada porque es la entrada para el colegio de Ejipe y Valle. Esta calle también se comunica con el distrito de San Antonio. Así que es una calle que la necesitamos tanto nosotros como los vecinos de San Antonio y de las parcelas. La preocupación de nosotros es que nos han ofrecido o han ofrecido ayuda y todavía no se ha visto la ayuda que nos han ofrecido. Los vecinos hacen el llamado a los miembros de la Municipalidad de Pérez Celedón para que le pongan atención a ese trayecto y que les ayuden, recordando que es una zona muy importante para la región. Estamos esperando a ver si ahora con las nuevas personas que están en la Municipalidad nos ayuden y vengan para que vean el gran problema existente, que cada año se va haciendo más grande en los huecos y más problemas en la calle más deteriorada. Así es que esperamos que ustedes nos ayuden, la televisora Canal 14 con promover o divulgar este problema que estamos viviendo acá en Pejiballe. Estos vecinos de Pejiballe quieren soluciones a la problemática que viven. Ellos quieren una calle en buenas condiciones y que la gente no peligre por quitarse uno de los cientos de huecos que existen en ese tramo del colegio. Les agradecemos de antemano toda la ayuda que nos den de mi parte y de parte de la comunidad de Pejiballe y localidades vecinas. Para la próxima semana tendremos una respuesta sobre este tema con el alcalde Jeffrey Montoya. Como los amigos de Pejiballe, usted también puede hacer sus denuncias aquí en SN Sur Noticias. Los contactos son bastante fáciles. Tome nota, el teléfono 2772-1414 y puede también enviar su denuncia al correo electrónico prensa@tvsur.co.cr. Recuerde que en Televisora del Sur Canal 14, usted denuncia.